Hola amigos, hoy cocinamos tiramisú de turrón. Aquí tenéis todos los ingredientes, también podéis verlos más abajo en la caja de información. Vamos a empezar mezclando el turrón con el queso mascarpone. Para ello vamos a utilizar un tenedor. También podíamos triturarlo, pero a mí me gusta encontrarme luego los trocitos de turrón y de almendra. Ahora lo batimos un poco para que el queso quede más cremoso. Montamos la nata con el azúcar. Debe de estar bien fría para que se nos monte más rápido. Mezclamos la nata con la crema de turrón en dos veces. Vamos a hacer movimientos envolventes para que no se nos baje mucho la nata. Mirar cómo se notan los trocitos de turrón y de almendra. Mezclamos la cucharada de licor con el café. Vamos a montar el tiramisú. Yo voy a utilizar estos vasitos, pero podéis hacerlo en un molde individual. Empezamos poniendo una capa de bizcocho que mojamos con el café. Luego ponemos una capa de crema y hacemos lo mismo tantas veces sea necesario hasta llegar al final del vaso. Siempre hay que terminar con una capa de crema. Si vais a hacer los vasitos más pequeños o mucha cantidad de vasitos, podéis meter la crema en una manga pastelera. He puesto tres capas de bizcocho y tres capas de crema. Cuando lleguemos al final, los espolvoreamos con bastante cacao en polvo. Me han salido 5 vasitos y los he decorado con un trocito de turrón. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dedito arriba. Nos vemos en la próxima receta.